Lunes 2 de enero de 2017, un saludo muy especial en este nuevo año a todas las personas que cada semana se informan junto a nosotros del acontecer local. Esperamos que hayan disfrutado de las festividades navideñas y de Año Nuevo y estemos con buenas vibras para arrancar positivos este año 2017, que los augurios, aspiraciones y metas para este año los vayamos construyendo día a día con esfuerzo y mucha entrega. Este espacio está categorizado como A, apto para todo público, formado de contenidos I, informativo, O de opinión y E, educativo, formativo y cultural. Acompáñenos, aquí iniciamos. Llegamos a los suscriptores de Girón TV y Chabelo TV a través de la señal número 6. Además, puede seguirnos en www.chiras.net.es y las redes sociales. Invitados todos a interactuar mediante llamadas telefónicas al 2275-573. Solamente los lunes a las 7 de la noche, los otros días son retransmisiones. Además, puede enviarnos mensajes de texto o WhatsApp al 0984-88-6690. También ponemos a su disposición la opción de dejar comentarios en Facebook y en el Facebook de Achiras. Estos son los titulares que desarrollaremos en esta noche. Chiras de Corazón de Nueva York entregaron agasajos navideños. Matriculación vehicular 2016 cerró, manteniendo el número de usuarios. Objeto en el cielo causó inquietud a gironenses. Hoy en vivo dialogaremos con el alcalde José Miguel Ushca sobre su gestión cuando se ha cumplido la mitad de su mandato. Consejo aprueba en primera instancia ordenanza de conmemoración de cantonización. Y los años viejos y sus mensajes, una tradición que se pierde. GAD de Girón da de baja títulos de crédito emitidos por Regeneración Urbana. Y el portal achiras.net.es en 2017 retoma la encuesta de la semana. Vamos con la primera información. En el atrio de la iglesia de Girón, la tarde del 27 de diciembre, se entregaron agasajos navideños a personas de bajos recursos económicos por parte del Comité Achiras de Corazón de Nueva York. La agrupación conformada por gironenses residentes en Norteamérica, entre otras actividades a lo largo del año, cumplen esa labor desde hace más de una década. El Comité Achiras de Corazón de Nueva York, con el apoyo del Comité en Girón, en la tarde de este martes 27 de diciembre, hicieron la entrega de varios agasajos navideños a personas adultas mayores, con capacidades diferentes y de bajos recursos. El padre Víctor Cabrera, como presidente de la organización en Girón, estuvo al frente de la actividad que contó con el apoyo de varias personas e instituciones. El párroco envió saludos y agradecimientos a quienes desde hace varios años cumplen con esta labor benéfica. En esta fecha especial a nuestros hermanos Achiras de Corazón de Nueva York, que otro año vuelven a donar generosidad para aliviar el hambre, el dolor y el sufrimiento de las familias pobres de nuestro cantón Girón. De verdad, hoy hemos hecho una entrega y se ha cumplido realmente de manera exitosa. Solo nos quedan cuatro personas que en este momento vamos a salir por las casas entregándoles, que son imposibilitados. De todas maneras, realmente ha sido una generosidad y una colaboración muy buena para nuestros adultos mayores, personas de la escuelita especial, que han podido llevar algo para este fin de año, por Navidad, para que compartan alegría también. A diferencia de otros años en que se llegaba a los domicilios de los beneficiarios, este año se entregó en el atrio de la iglesia. Bueno, según la lista que se han entregado, pues, hasta ahora se han hecho 84 que se han entregado. O sea, pero faltan todavía algunos de la escuelita especial y de los mayores también, que son postrados, pero los vamos a visitar, como decía, en la casa. El agradecimiento de quienes recibieron su presente no se hizo esperar. Está bueno, la acción esta está buena, que han hecho, es decir, se han acordado de los necesitados, de los pobres. Sin duda alguna es del grupo nuestro de Girón, el grupo que han puesto el nombre de Achiras de Girón, y parece que son ellos los que han hecho este agasajo. Sí, gracias, muchas gracias, le agradezco de mi parte. Es que me hicieron saber, vine a recibir, ya me dieron, ya estoy aquí, voy feliz, voy a hacer la Navidad. Son varios años de compartir con quienes más lo necesitan. Sí, realmente la necesidad en este tiempo de crisis que vive el país se acumula, o sea, ya aparece muchísimo más. A una vez se le parte el corazón porque
Quisiera hacer algo más, pero se ve imposibilitado, no avanza. La generosidad es muy buena, pero la necesidad sobrepasa la generosidad que aparece. Una gratitud enorme a nuestro hermano de Achira de corazón, que trabajan, se sacrifican, pero generosamente comparte con la necesidad. Y gracias a ellos, son muchos años de verdad que se ha venido aliviando necesidad de la casa y la familia, y al mismo tiempo brindando alegría para nuestros hermanos necesitados que viven en este cantón. El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Gerardo se complace en invitar a ustedes a participar de los diferentes eventos programados con motivo de conmemorar el 27º aniversario de parroquialización de San Gerardo, a desarrollarse el domingo 22 de enero de 2017. Se iniciará con desfile cívico, cultural y folclórico, lugar calles de la parroquia a partir de las 10 horas. La sesión solemne en el salón de actos del GAD parroquial a las 12 horas. Expresamos nuestro agradecimiento por su importante presencia, manifiesta el señor Víctor Barreto Arévalo, presidente del GAD de San Gerardo. Un objeto extraño en el cielo inquietó a gironenses. Los primeros reportes de la inusual aparición en el cielo se los registró aproximadamente a las 7:30. La noticia pronto se difundió y todos, mirando hacia arriba, se preguntaban qué será. Especulaciones y bromas surgieron, así como también una hipótesis que posiblemente sea la explicación al hecho. Sin embargo, hasta el momento no hay un pronunciamiento concreto. El jueves 29 de diciembre amaneció completamente despejado en toda la región, lo que permitió a los gironenses percatarse de la presencia de un objeto desconocido suspendido en el cielo y que se movía lentamente. Se divisó a simple vista a una considerable altura una pequeña figura blanca, la que permaneció por más de 2 horas hasta que se perdió entre las nubes. Varias personas reportaron que incluso se observó desde Cuenca y San Fernando. A la punta se puso esa bolita otra vez, y la otra está atrás. ¿Bajando está? Es algo como una sillita, algo así. Ay, pero me haría la cabeza. Han visto por acá, no sé si habría esta móvil, si está allá. La ciudadanía buscó medios para poder acercar la imagen e identificar certeramente al objeto. Cámaras, binoculares y un pequeño telescopio apuntaban al cielo en busca de una explicación. Es ovalado como un huevo, pero en el medio es como, no sé cómo explicar, como un túnel y la parte de fuera es transparente. En las redes sociales se dieron todo tipo de comentarios al respecto. Unos manifestaban que se trataba de un ovni, otros de un dron, mientras que otros hacían bromas. Varios ciudadanos captaron imágenes y las publicaron en las redes sociales. Anthony Galán subió esta fotografía, quizá una de las más claras del suceso. Efrén Monge publicó que en San Fernando se vieron 3 figuras similares. De acuerdo a la forma del extraño objeto en el cielo gironense, se buscó en la internet alguna similitud que ayude a explicar. Julio Arpi comentó que por la forma del aparato es posible que sea un globo aerostático parecido a los que utiliza Google dentro del proyecto LUN. Situaciones similares se han presentado en otros países. En abril del 2016 en Ayacucho, Perú, un medio de comunicación digital publicó que todo parece indicar que se trataría de un proyecto de la empresa Google que estaría haciendo pruebas para ofrecer un mejor servicio de internet. Dicho proyecto se denomina LUN y se trata de globos que flotan en la estratosfera y superan 2 veces la altura de los aviones y del clima. Con ello, el servicio de internet sería total sobre el área en que se posa el globo. Sin embargo, esta es solamente una versión no confirmada ni negada de lo que pudo haber sido, en base a las similitudes con lo que ocurrió en otros países, en los cuales, al igual que en nuestro cantón, llamó la atención de la ciudadanía por tratarse de un acontecimiento fuera de lo común.
agradecemos la presencia del señor alcalde José Miguel Ushca, con quien vamos a dialogar durante los siguientes minutos sobre la gestión cumplida como alcalde de este cantón, cuando se ha sobrepasado ya con días la mitad del periodo para el cual él fue electo. Señor alcalde, en primer lugar, un saludo cordial de éxito, tanto en la vida pública como personal, en este nuevo año que estamos iniciando. La bienvenida a usted, señor alcalde. Gracias, estimado licenciado Bernod, y a todo el equipo periodístico, al señor Silvio, economista Silvio, quien fungen y hacen una función importante en el desarrollo de aquí del Cantón Girón, a nivel local, provincial e internacional. También quiero aprovechar para desear lo mejor en este año 2017 a todo el personal de Girón TV, a nuestros amigos y familiares migrantes y a toda la ciudadanía y de nuestras parroquias de la Asunción y San Gerardo, decir que en este 2017 sea lo mejor. Y para nuestra institución también, como ya hemos dicho, anhelamos cumplir los objetivos que nos hemos planteado. Señor alcalde, ¿cómo vio usted, desde su perspectiva, cómo se ha cumplido los objetivos, las metas propuestas al inicio del año? Y también tenemos la particularidad, como decíamos hace un instante, de que se ha cumplido ya la mitad de la gestión para la cual usted fue nombrado, electo. Ello se cumplió el 15 de diciembre, señor alcalde. Muchas gracias, licenciado. Creo que en buena manera o en gran manera estamos cumpliendo los objetivos planteados. Unos están cumplidos, otros están en estudios, y esperamos en el resto del tiempo que nos queda poder cumplir a cabalidad o al menos dejarlas ya en estudios, como así casi ya lo tenemos todo, ¿no? Cabe alegrarnos en este año 2016, hemos cumplido casi un 75% de lo previsto. Es casi la regularidad en el país que se cumple, porque todavía incluso ese 25% en el año 2017 es importante ese recurso, porque a veces en los primeros meses no llegan los recursos, entonces se cumple y se pueden incluso salir con ciertas situaciones económicas, de proyectos que se realizan, ¿no? Entonces creo que hemos cumplido un 75% en ese tema. Enormemente, estimado Eloy, Girón cada vez tiene más vialidad. ¿Eso qué significa? Compromiso tanto para la prefectura como para nosotros. Más viabilidad, quiero decir, en este tema, por ejemplo, la vía Tuncay-Cedro Puro está expedita, lastrada. Las nuevas vías que se han construido en lo que es el Pongo, desde el Pongo hasta Cauquil, Cauquil se une al Pongo, hoy se está también concluyendo una... ¿Esta vía estaba por lastrar o porque esto ya estaba, lo abrieron el otro año? Está habilitada. Ya. Si quería hacer referencia, ¿no?, que mayor posibilidad, al menos en verano, por ahora, tienen nuestros productores, se han abierto nuevos espacios de vialidad para poder producir, para poder llegar. Ahora también se está haciendo la vía, por ejemplo, desde Cauquil hasta Parcus Pamba, que uniría la vía Girón Pasaje. Es un viejo anhelo integrar hectáreas grandes, enormes, que tiene la población de tanto de Cauquil como de Parcus Pamba, para que cruce una vía y ellos poder llegar a producir. Ahora, la vialidad es bien cierto de lo importante que es para todos los pueblos, las comunidades. Sin embargo, muchas de las veces, y es lo que se criticaba en la administración anterior, que se aperturaban sin planificación y que quedaron allí. Una de las vías que hemos recorrido conocer es desde la entrada Zapata y que sale hacia San Vicente, que está completamente abandonado. Ahora, estas vías se han planificado, se han proyectado como debería ser para que queden operables, que sean utilizables. Sin eso queremos ni ser ni más ni menos, pero sí hay, al menos yo estoy muy contento porque la población por donde cruza las vías, nadie se ha opuesto. En algún momento alguien se opuso, pero después dijo, más bien deme haciendo más abajo también otra vía, porque muy bien han comprendido que una vía que cruza por sus terrenos realmente les eleva la posibilidad de venta, les eleva la posibilidad de producción, todo ello. Por ejemplo, eso ha hecho que siempre estemos haciendo dentro de los aspectos técnicos, ¿no? Lógicamente hay ciertas situaciones de inversión enorme al hacer los trazos perfectos,
eso haría solo el Ministerio de Obras Públicas, pero para nuestras comunidades tiene que ser apegado a lo técnico, ¿no? Por ejemplo, la vía que estamos haciendo ahorita de Santa Teresa hasta el río Sursa, que son casi unos 8 kilómetros, que va hacia justamente el Silván, la planicie mayor que tiene de Girón de posibilidad de producción, estamos ya allá, están sobre unos 8 kilómetros más o menos trabajados, están dentro del aspecto técnico. Dentro del aspecto técnico, que puede un camión mediano, camionetas, pueden tranquilamente transitar, ¿no? Ahora, esta apertura de vías es, en cuanto a lo que decimos apertura, es exclusividad de la prefectura, pero lo está desarrollando la municipalidad. Sí, y bien la pregunta, eso lo hacemos por las concurrencias que nos dan y porque el presupuesto participativo de las comunidades, ellos dicen necesitamos esa vía para producir, ellos dentro de, con la concurrencia que nos da la prefectura, nos permiten decir si hay cómo, tenemos las máquinas, tenemos el personal, tenemos los recursos, lo hacemos, ¿no? No queremos pecar de hacer más de lo que corresponde, no, se ha hecho en base a la necesidad que la población lo planifique, nosotros hemos respaldado con el levantamiento topográfico y todo eso, incluso hay que mandar a la misma prefectura porque son concurrencias que nos ha permitido hacer, ¿no? En ese tema, en el tema del agua potable también tenemos una alegría. Sí, antes de continuar ese tema, para concluir esto de la vialidad, en cambio lo que es competencia exclusiva de la municipalidad es la vialidad urbana, que en muchos de los casos está en malas condiciones. Sí, en eso y le doy la razón, Eloy, y a toda la población aquí de Girón, expreso, créame, las disculpas del caso, pero créame que nosotros cumpliendo esta doble función que hacemos, hacíamos, porque este año ya cambia, porque y en eso también estoy feliz, porque en este año, el 2016, se logró incluso en el seno del Consejo reunir a los municipios del sur y muchas juntas parroquiales, y se logró desde Girón presionar a la prefectura para que se diera esta reforma en la ordenanza de la tasa solidaria. Eso permitió a que los ahora las áreas periféricas de los cantones de la provincia tengan recursos de la tasa solidaria. Imagínense que todos los cantones, las cabeceras cantonales son donde más vehículos tenemos y no teníamos un centavo y éramos totalmente desatendidos. Hoy, Girón y todas las áreas periféricas de la provincia, de los cantones, tienen ya un recurso. Por ejemplo, eso le hace bien a Girón. Este año, desde, espero que saliendo el invierno, podamos ya ejecutar todo lo que son el mantenimiento ya con los recursos de la tasa solidaria que da la población, que lo administra la prefectura, más los recursos que tiene la población de los presupuestos participativos. En este año estaremos interviniendo todos los puentes que son de Santa Marianita, la vía desde el Coliseo que va hasta Cachi, la vía Pocucari, Sula, Moisol, Manzano y algunas más. Entonces, este año vamos ya a recibir ese beneficio, que es por justicia, porque no puede ser posible que los ciudadanos que tienen uno o dos vehículos, sus vías no lo puedan. Hoy lo tenemos y esos recursos que justamente ya está listo la obra, espero que en invierno no se haga, sino saliendo un poco el invierno estaremos ya haciendo el primer mantenimiento. ¿Qué significa eso, Eloy? Que nosotros como municipio dejaremos ya de invertir tanto, porque no solamente es equipo y es personas, son repuestos, mantenimiento, tantas cosas, que en este año habrá ya la diferencia en la que la maquinaria municipal algunos meses se dedicará exclusivamente al mantenimiento vial interno de las ciudades. Hablo de la Asunción, San Gerardo y los internos, cuanto más de Girón. Ahora, usted ha tocado el tema este de la maquinaria, señor alcalde, y algo que cierta ocasión reclamaba el concejal Fausto Ávila, de que en cuanto al mantenimiento de la maquinaria no se le da una atención como debería, como corresponde. Decía el concejal que se le trabaja una maquinaria hasta que se para por un daño y que ya es de considerable, y más no cuando se le puede dar un mantenimiento a tiempo que por falta de recursos. Bueno, son puntos de vista, pero al menos nosotros tenemos la capacidad técnica del ingeniero Patiño, ¿no? Quien es el ingeniero mecánico responsable en este tema, quien ha dado seguimiento. Ahora son situaciones, Girón, por la misma topografía, cosas de esas, la maquinaria está expuesta enormemente a situaciones complejas, pero en este año incluso tenemos unos recursos, van a ser reparados los equipos al máximo, porque como digo, nosotros vamos a incursionar en este tema en asfalto.
vamos a incursionar, tenemos el material en una buena parte, tenemos la maquinaria, vamos a trabajar en eso y para ello tiene que estar la maquinaria en óptimas condiciones. Confiamos tenerla y espero la capacidad técnica del ingeniero Patiño, el ingeniero mecánico, que podamos tener la maquinaria a punto, todas para poder cumplir puntualmente en las comunidades, pero principalmente en las áreas urbanas. Maestra, usted asfalto, señor alcalde, y me viene a la mente algo, una oferta hecha el febrero del 2015, en la cual el entonces gobernador de la provincia ofreció 2 kilómetros de asfalto que iba a ser colocado, y eso entraba en las calles que hubo el inconveniente el año pasado para la regeneración, oferta que nunca se ha cumplido, esperemos que se cumpla. Créame que nosotros hemos seguido en las gestiones, incluso los directivos de aquellos tiempos hoy ya no lo están, con los que siguen hemos insistido. Claro, usted verá la crisis económica, es grave, el recurso no solo no llega a los ministerios, también a los municipios han sido recortados. Eso tal vez ha hecho que no permitan que cumplan, ¿no? Toda vez en aquellos tiempos cuando había recursos, usted si cruza por Oña, es hecho de cemento, todavía como lo hicieron, espectacular, ¿no? Pero fue un buen momento. Y en el momento que necesitábamos y teníamos ya los estudios, no pudimos lograr eso, ¿no? Pero sí está pendiente las gestiones, pero y ahí vienen, ¿no? Nosotros no podemos quedarnos parados esperando así hace, ¿no? Creo que tenemos la capacidad, la maquinaria, vamos a incursionar en este tema, confiamos lograr una buena parte en atender estos temas que están pendientes. Otro de los temas y el que usted estaba iniciando es sí. La necesidad que tienen ciertos sectores con el agua potable, que es crítico en ciertos momentos. Hablamos del barrio San Vicente, San Juan de Pambadel, Sula. ¿Qué es lo que se ha podido lograr hasta el momento en este caso? Sí, ese es un tema grande y grave, que no viene ahora y los mismos señores moradores dicen, ve, esto ya viene 15 años y no han solucionado. Parece que nosotros solucionamos en esta etapa, antes de salir el invierno. Hay un problema grave de presión, o sea, es de presión. El agua tal vez sí lo tenemos en el verano, sí, realmente una necesidad grave, incluso por eso estamos haciendo ya la ampliación de las captaciones, estamos en ese trabajo, en sus estudios, que espero que el próximo mes ya nos den todas las legalizaciones del caso y tendremos la capacidad mayor de poder procesar. ¿En qué le digo en este tema? Por ejemplo, cuando la planta antigua funcionaba aquí, funcionaba para 23 litros cúbicos por segundo. Se hace la nueva planta, se hace la misma capacidad. Allí se tenía que haber hecho siquiera... Se mermó la capacidad. Sí, usted conoce más de ese tema. Créame que ahí debía hacerse el doble para el futuro. Pero en ese tiempo se pensaba que ya Girón se acababa por la migración hace 15 años. Pero Girón se ha estabilizado, está creciendo y ese es el tema de Pambadela, San Vicente, mucho más. Pero nosotros tenemos la solución, una de las partes es, primero, ampliar la captación. No menos de 50 metros cúbicos por segundo debe tener esa capacidad, se tiene que legalizar ese tema. Segundo lugar, hecho los estudios, haremos ya las gestiones para el recurso, ¿no? Este nuevo sistema va a tener la presión suficiente incluso para dar agua a familias más arriba de San Vicente. Imagínense que a este año, en este 2007, hay personas que no tienen agua potable más arriba de San Vicente. Estos dos estudios que se van a complementar va a tener la presión suficiente de ir mucho más arriba y tener la presión suficiente para toda esta zona. Ese es uno de los temas que hoy adolece, que no hay la presión suficiente y es por eso que en momentos dados se quedan sin agua, incluso se baja la capacidad en Cachiloma, también tenemos ese problema que hay unos cambios de presiones y es una situación grave. Ahora, es necesario, obviamente, que se lo haga a través de estudios, pero la situación, y como usted lo había dicho hace un instante, la situación del país es crítica, es dura. En el presupuesto que se asignó para este año por parte de la municipalidad, no hay recursos como para desarrollar este proyecto. Y de las asambleas que se han desarrollado, siempre se ha manifestado, tenemos estudios, pero no hay el recurso para concretar ninguno de ellos.
¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es su óptica? ¿Cuál es la salida que usted ha visto para dar solución a estos inconvenientes de falta de recursos económicos? Sí, vean, y eso es otro de los temas que vamos a topar luego. El municipio de Girón, que va sobre sus 190 y pico de años de vida, anteriormente que tenía centavos o miles de sucres, hoy tiene millones de dólares. Incluso estuvimos creciendo a mayores recursos que nos podía dar el Estado, pero hoy tenemos un pare y una merma, ¿no? Sin embargo, el municipio de Tal todavía tiene y tiene una capacidad de crédito. Es decir, la bondad administrativa que hoy tenemos nos da la posibilidad que a fin de año, de este 2017, tendremos la posibilidad sobre el millón de dólares o más de tener crédito. No hay otra cosa. Porque vean ustedes, amigos, familiares, para hacer una cosa, casa, comprar un terreno o comprar un vehículo, es el crédito, ¿no? Y el crédito responsable en ese tema. No hay otra alternativa. El municipio, a fines de este año, tendremos una capacidad sobre el millón de dólares para cubrir toda esta posibilidad de agua potable, esa posibilidad tal vez de asfalto, esta posibilidad también de crear la unidad social donde esté la escuelita especial, que son un recurso que iría sobre 1.200.000, 1.300.000, que es la capacidad que incluso hoy el municipio está pagando sin que incluso los beneficiarios estén contribuyendo. Es decir, el municipio hoy paga mermando las obras. A fines de este año tendremos, digo, esta capacidad. Entonces, en este año lo que nos toca es definir los estudios, apretar los estudios, dejarlo listo para que ojalá a mediados y a fin de año tengamos esa gestión que hacer para cumplir estas obras. Esa es buena noticia para el municipio, es una buena noticia para una familia. Dice, ve, yo tengo trabajito, sí puedo sacarme un crédito porque sí puedo pagar. Ahora, con respecto a los estudios que se los realiza, allí también hay algunas observaciones de el cómo se los está desarrollando. Y prueba de ello es la situación que se generó a finales del año que recién concluyó en cuanto a la regeneración, los estudios que se hicieron, el endeudamiento que contrajo también la municipalidad para hacer sus trabajos que finalmente quedó suspendida la obra. Sí, tanto los estudios no es, más bien yo lo que adolezco y aquí quiero hacer una mea culpa personal, y aquellos que nos han criticado tanto, las autoridades anteriores, las ordenanzas no son equitativas. Lamentablemente, creo que usted es una de las personas que conoce de estos temas y es crítico en estos temas, que tienen que ser racional en esa situación. A raíz de esta situación de la ejecución de la obra que fue parada, hemos tenido lecciones, porque hay que aprender lecciones importantes, no para mí, sino es para la población, lecciones importantes en las que de verdad, sí, el pueblo de Girón, la municipalidad de Girón aceptó ser patrimonio. Esta situación no viene gratuita. El municipio debe tener la capacidad y la población también la capacidad de sostener este patrimonio y todo lo que a futuro se venga. Es decir, sus autoridades, sus concejales deben afinar las ordenanzas, en este caso, por ejemplo, en el tema de cobro de mejoras. Ahí adolece algunos temas, por ejemplo, si bien nosotros mejoramos la ordenanza de mejoras en ese tema, valga la redundancia, por ejemplo, ya constan que si es persona mayor paga el 50%, si es una persona con discapacidad hasta no pagará el 100%, y por último, si es que usted vende ese bien con esa deuda que está debiendo por una mejora, le vende con toda la deuda incluida, ¿no? Que son avances importantes, pero aquí hay un tema importante que a los ciudadanos, hay un tema que no está claro tanto para los municipios patrimoniales como son Girón, Cuenca, Quito, Guayaquil. Ahí hay un tema importante que hemos descubierto en esta temática, ¿no? Por ejemplo, es el tema de toda la construcción de los ductos de empresas eléctricas y CNT, que eso no puede ser cargado a la población. Debe haber una responsabilidad económica de las empresas eléctricas y empresas de telecomunicaciones, o debe haber un convenio en la que, hecha la obra, el municipio le arrienda esos bienes para los servicios de agua de luz y telefonía, lo cual eso no teníamos claro. Por ejemplo, esto teniendo claro, le abarata la obra en un 30, un 40%. Otro tema que no consta dentro de la ordenanza, por ejemplo, que
nosotros lo vamos a mejorar en este tema, es el tema patrimonial. Si usted tiene un bien patrimonial que el municipio, que el Ministerio de Cultura ha valorado, ha catalogado, tiene que ser aventajado, tiene que ser favorecido de una u otra manera. ¿Cómo? Si pasa una obra de regeneración, tiene que ser considerado en el pago un 10, un 20%. Ese tema, por ejemplo, hoy no consta, debe ser considerado, yo estoy planteando eso y estamos estudiando el caso. Otro tema también que debe ser estudiado es el tema de la situación social de las familias, ¿no? Todo eso serán puntos que al final es crear una ordenanza equitativa. Y van a rebajar los costos. Y van a rebajar los costos equitativos. Y finalmente, las obras, por ejemplo, un alcantarillado que beneficia 3 o 4 cuadras, no es que beneficia 3 o 4 cuadras, beneficia toda la ciudad, porque por allí pasan del resto de las cuadras y calles que se asegura este servicio de alcantarillado. ¿Eso qué supone? Que habrá una segunda apoyo que debe la población circundante de una obra ayudar. Ayudar y finalmente la población toda. ¿Qué queremos decir con esto? Que decir, si mañana una otra obra de generación por tener esta categoría en otro barrio se hace, todos le ayudaremos. Y así no cargaremos 10 o 20 o 40 familias toda la obra, sino esto será un acto solidario de todos. Y así será un poco más fácil para todos y al municipio le tocará asumir lo que le toque asumir. La pregunta que le hacía con respecto a los estudios que le decía. Hay una incertidumbre, podríamos decirlo así, en cuanto a la cantidad justamente de estos ductos. En primera instancia se manifestó en una de las calles 18, en la otra de las calles 20, si estoy equivocado, sabremos enmendar. Pero la idea es de que luego cuando se resolvió o se quiso hacer a la población decir que rebajaba el costo, bajaron de 18 ductos a 9 ductos, la otra de 20 a 8, si no estoy mal. Entonces, eso al ciudadano común que no conocemos de estas situaciones de construcción, de esto, nos queda un sabor medio agridulce. Bueno, si 18 iban a colocar y a la final dijeron que sí pueden poner 8, entonces surge la pregunta de cómo se está planificando. Claro. Bueno, yo creo, entiendo que esa ejecución con ese volumen de ductos están para las grandes ciudades y cosas de esas. Y como digo, esto se va haciendo y nosotros hemos planteado, hemos mostrado y hemos insistido últimamente en ambas empresas como tal, en la necesidad, sí, pero no en ese porcentaje. Eso nos ha permitido que revisar, revalorar, pero este es un tema, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a la ordenanza. La ordenanza va a solucionar todos esos temas. Mañana, por ejemplo, si se replantea estas obras, por ejemplo, aquí la empresa eléctrica y la CNT tendrán que, o antes se hace un convenio en que ellos financian, o simplemente o el municipio va a financiar, pero le arrienda al siguiente año y recobramos ese recurso, o simplemente, como han hecho en otros cantones, ¿no?, se hace sin estas obras y luego las empresas eléctricas y CNT va y hace sus ductos a costa de ellos, ¿no? Debería justamente verse eso, porque las calles que ya fueron regeneradas fueron utilizadas de ese sistema y aún no se ha hecho nada. Y también en estas, el servicio eléctrico, el servicio telefónico, no es que al usuario le llega gratis como para decir claro, que tiene que subvencionar algo, sino la propia empresa, que es la quien saca lucro de aquello, es quien debe pagar. Y en eso decía, en este año hemos tenido aprendizaje, y estos son los aprendizajes, pero este aprendizaje, si no se norma en ordenanza, créame que no nos sirve. Yo confío con los señores concejales y la ciudadanía, vamos a plantear una reforma, una ordenanza en estos temas de ductos, en estos temas de la obra de regeneración. Incluso si uno quiere hacer una obra importante, bella, como debe ser, eso no va a pagar toda la población. Tiene que pagar también parte la municipalidad porque está rescatando los materiales, las costumbres, la historia, la tradición como tal. Eso tiene que también buscar el municipio cómo hacerlo. Pero si eso no se lo trasluce o se pone en ordenanza para que sea equitativa, para que sea fácil el pago de la gente, ¿no? Yo creo que ese sería un éxito que dejaríamos
de ejemplo de regeneración, pero de una manera equitativa, solidaria, que pueda permitir hacer más obras. Pero hoy por hoy usted verá, de la administración anterior, son sobre los 900 u 800 mil dólares que no se recobran centavo, porque con esas ordenanzas es muy difícil cobrar, muy difícil. Pero yo confío que actualizando esas ordenanzas de una manera equitativa, la población va a sentirse servida y va a decir, bueno, yo voy a contribuir porque creo que es lo justo. Y hablando de costos de regeneración, el 30 de diciembre en los medios digitales de comunicación de la municipalidad se publicó, dice, el alcalde del Cantón Girón, señor José Miguel Huishca, informa a la ciudadanía que se autoriza dar de baja los títulos de créditos emitidos con fecha 1 de julio de 2016 de la obra de regeneración urbana consistente en el cambio de alcantarillado existentes, repavimentación articulada y remodelación de veredas en las calles García Moreno, entre Simón Bolívar, Arturo Sández, Elías Azudillo, Antonio Flor, entre García Moreno y Andrés Córdoba, Eugenio Espejo y Andrés Córdoba, entre Antonio Flor y Arturo Sández. ¿Cómo habíamos? Sí, perdón. ¿Cómo justamente esto nos dé una mayor explicación, señor alcalde? Como habíamos planteado, ¿no? Hemos conversado con la gente, nuestro procurador síndico, el tema sobre lo que estoy manifestando, esta ordenanza de mejoras, tiene que ser revisada en profundidad. O sea, como digo, son las lecciones aprendidas, ¿no? ¿Por qué tiene que decir uno cada día aprende? Y este es uno de los temas aprendidos. Si nosotros no tenemos la seguridad de una ordenanza que vaya a ser equitativa, solidaria, justa, en bien de los ciudadanos, hemos, con todos los temas legales, con todas las observaciones legales, con las investigaciones también de otras municipalidades que tienen este mismo rango patrimonial, definitivamente hemos decidido dar de baja. Queda suspendido el pago mientras la ordenanza se actualiza, se mejora, es decir, que se haga de una manera equitativa, justa, solidaria. Luego de eso va a haber la socialización de esta ordenanza y definitivamente también la socialización de los temas, de los valores que están. ¿Se tiene previsto algún porcentaje de reducción? Bueno, van a ser considerables porque creemos que todas las observaciones que han hecho en términos legales, en términos financieros, hemos permitido que luego de un análisis también legal, técnico, financiero, de investigación, concluyamos en que de verdad esta ordenanza, que no lo tiene el municipio, ni lo había. O sea, nosotros lo vamos a hacer con todos estos estudios y experiencias que hemos tenido, este aprendizaje, vamos a incorporar a la nueva ordenanza. Solo así podrá Girón sostener el tema de regeneración. En el caso contrario, veo que es muy difícil porque tampoco la ordenanza es justa. Sobre la que nosotros hemos mejorado, hay que profundizar este tema y creo que mejorado esto, la población va a sentirse bien y creo que todos vamos a poder hacer las obras de mayor forma. ¿Qué tanto peso hizo el reclamo ciudadano y también un juicio que estaban planteando la municipalidad, los frentistas de las calles regeneradas? Bueno, esto es normal. ¿Sabes? Estaba conversando en la municipalidad de Cuenca, ellos han tenido de baja, no ahora, siempre han tenido bajas porque situaciones que no han calculado bien, no se ha hecho bien, no hay principios que estén incorporados en la ordenanza. Eso hace que el reclamo público fundamentado, respetuoso, legal, como se plantee, debe ser escuchado, debe ser considerado y traducido en ordenanza, porque justamente las ordenanzas, que son caminos legales, aprobados por la población para tener una vida administrativa de parte a parte. Ahora, se va a haber una reducción, usted nos comenta, pero hay quienes apagaron de eso. Eso no hay problema, incluso nosotros, vea, de obras de hace años atrás, de administraciones anteriores, hemos devuelto, porque primero, hay unas nuevas ordenanzas, nuevas resoluciones que han reducido y que no les han devuelto. Si está justificado, se devuelve. Si las personas, algunas que pagaron con la nueva ordenanza, ellos tienen que recibir el vuelto, se les devuelve. O sea, no tenemos por qué retener ilegalmente recursos que están mal pagados. Con la nueva ordenanza se devolverá lo que se establezca. Ya, tenemos una consulta que nos hacen vía mensaje de texto. Dice, señor alcalde, ¿qué pasó con las aradoras que se ofreció en tiempo de campaña para cultivar los campos o quedó solo en ofertas? Bueno, hasta por lo pronto, ¿no? Créame que como quisiéramos hacer todo eso,
pero a veces a duras penas nos permite la prefectura con las... Ustedes saben que el tema de la producción, tema productivo, riego, vialidad rural, no es nuestra competencia. Como quisiéramos hacer más, y lo estamos haciendo incluso, pero si no tenemos las concurrencias del caso, difícilmente podemos cumplir. Este es uno de los temas que están pendientes, que créanme que yo también en mi mente está todo ello, pero si tenemos las concurrencias y tuviéramos el recurso, pudiéramos hacerlo. Pero es un tema que está en gestión. Tal vez puede ser que quedemos debiendo, pero, por ejemplo, esa es la aspiración. Tener el recurso, tener la concurrencia, nos permitiría tener ello. Eso también supone que las comunidades deberían tener un recurso suficiente y apoyar para que tengan este bien. Este es un tema que está pendiente, que hay que retomarlo, no es nuestra competencia, pero nos gustaría mucho aportar y ayudar en este tema. En otro tema, antes de ir concluyendo con este diálogo, señor alcalde, otra de las preocupaciones ciudadanas es el techo, el centro social, cultural, deportivo, que no está prestando la funcionalidad para la cual se la hizo. Y allí también, al parecer, hay algún problema de estudios. Sí, es un tema que en invierno no, pero créame, he tenido felicitaciones de Estados Unidos y aquí muchos profesionales de la única cancha que presta y tiene las condiciones excelentes y públicas y sin costo alguno, con tema de iluminación excelente, nadie lo tiene y algunos cantones envidian esto. Lamentablemente, créame, le decía al señor Silvio que daba una sugerencia, ¿no?, de cómo mejorar este tema. Fue una de las obras hecha por gente nuestra, los estudios, ejecutada por gente nuestra, revisada mil veces con los señores concejales, las alturas, entiendo que también el piso, todo ese asunto. Sin embargo, créame que jamás se nos cruzó cuando jugaba, ya se jugaba en verano, todo el mundo feliz porque ahora sí era la solución definitiva, pero en poco llegó la humedad y cosas de esas, y realmente en el invierno no presta las condiciones. Igual alguien me decía que ya lavándole definitivamente bien ya no resbala el zapato, tal vez es el tema del caucho, del zapato no es el apropiado, pero créame que estamos dispuestos a mejorar. Si hay las, estamos reuniéndonos permanentemente para dar las soluciones. Hay algunos puntos de solución, ya sea para cubrir la parte que es alto, todo ello. Igual de la altura, alguien dirá que está hecho muy alto. Se ha analizado porque sacan la bola para que no choque, para que no pare los juegos de la última forma. Pero no se nos fue este tema de la neblina. Pero confiamos en los próximos días tener la solución o empezar a darle solución a este tema. Sería el único. Pero ya imagínense que hasta es un centro de patinaje que nadie lo tiene. No. Pero algo se nos falla, ¿no? Y créame que ha sido revisado y analizado. Y algo se nos va, ¿no? Ahora, una pregunta final. En el internet se ha publicado unas muy bonitas imágenes de Girón, excelente el trabajo en cuanto a fotografía, a video. Sin embargo, el contenido, la información que está muy distante de lo que es, está muy contrario a lo que es la historia del Cantón Girón. ¿Vale la pena enmendar esto o retirarlo mientras tanto? Porque puede causar confusión a quienes no lo conocen certeramente, claro, nuestro cantón. Igual, estimados ciudadanos, y usted Eloy, y todos que conocen un poquito más a profundo la historia de Girón, créanme, si hay algo que está mal, háganos llegar las consideraciones del caso. Créanme, y eso hemos hecho, por ejemplo, en Estaminga para recobrar la primera cantonización de Girón. Creo que los saberes de todos hacen un saber acercado a la verdad, ¿no? Y puede ser verdad, ya en medio de todos los que saben ciertos temas, y si hay una coincidencia absoluta, es una verdad definitiva, ¿no? Este tema, hay un trabajo importante fotográfico ahí. Entiendo que no está bien hecho el tema investigativo histórico, que está pendiente. Yo confío que se retire en las próximas horas y se haga las... Yo más bien les ruego que nos ayuden con las aportaciones en este tema. No todos lo sabemos, pero podemos aprender, como digo, mejorar, rectificar, y podría ser un reportaje importante que puede
ser visto y promover nuestro turismo, lo que somos de Girón, ¿no? Señor alcalde, antes de cerrar, pues... Unos pequeños detalles, si me permite, Eloy, reiterando siempre, yo le felicito y le agradezco porque siempre ha estado a las puertas de... es la ventana de Girón a través del medio que uno conoce y da a conocer lo que pasa, ¿no? Una de las alegrías que tiene la municipalidad como tal, incluso, estimado Eloy, ciudadanos, tenemos la obligación mensual, el gobierno a través del ARCA, que es un organismo del control de la calidad del agua, cada mes se tiene que mandar los estudios de la calidad del agua, porque nosotros somos los rectores en ese tema, ¿no? Esto nos ha hecho que, y nos ha obligado a que nosotros en estos 2 años y medio, en 20 comunidades estemos mejorando los sistemas, ya sea en redes domiciliarias, tanques. En este año hemos trabajado más o menos para 20 comunidades que están allí, son más de 1.130 familias que se han beneficiado del mejoramiento, como digo, de redes. Les señalaría que son muchas comunidades, ¿no? El tema del alumbrado eléctrico, igual son muchas comunidades, y esta también es otra competencia que nos dan, ¿no? Y por suerte nosotros manejamos el presupuesto participativo que nos da ahora, que ya viene de años atrás y hemos mejorado la población y sus necesidades, los recursos que les toca. Han ido ellos poniendo en todo ello, ¿no? Son en este año 2016 que pasó, se ha invertido sobre los $50,000, son 400 familias que se han beneficiado en este tema. Y algo, estimado Eloy, ciudadanos, que es urgente, hemos hecho un censo definitivo. Hay más de 300 emprendimientos en el Cantón Girón, 300 emprendimientos, ya sea en comercios, en toda esta índole de población que ha emprendido. Si no ayudamos entre todos a crear una imagen, un cariño, una identidad de Girón, a atraer al turista, a nuestra gente, a nuestros amigos, creemos que si eso se reactiva, estos 300 emprendimientos mejorarían, y si solo cada emprendimiento diera trabajo a uno más que mejorara su negocio, tendríamos 300 más trabajando. Es decir, hay muchas cosas que nosotros como municipio no vamos a solucionar, pero si nos apoyamos mutuamente en todos estos temas de emprendimiento, créanme que tendríamos la solución. Por eso la Escuela de Artes y Oficios, ¿no?, ha hecho más de 21 talleres a 311 familias, y se ha relacionado con muchas, con algunas universidades, algunos institutos especializados en este tema para relanzar. Créanme que el municipio no podrá generar más empleo sino su propia sociedad, sus propios emprendimientos, ¿no? Finalmente, mi estimado Eloy, como ustedes ya bien saben, hemos restaurado la Casa Antigua del Registro Civil. Allí funcionará ya la Jefatura Política y la Comisaría. Ahí funcionará también la Defensoría Pública, Defensoría Pública del Estado, donde serán abogados que gratuitamente toda situación de violación de derechos van a ser atendidos, ¿no? También, como obras importantes, en San Gerardo será la cubierta, ya está funcionando, por ejemplo, el cementerio, la sala de velaciones de San Gerardo está funcionando, ¿no? Y otro tema que es importante, hoy en eso quiero agradecer a la población, agradecer también a usted, al doctor Milton, a los concejales, a la doctora Liliana Guzmán. Ha habido siempre en el ambiente esa necesidad de recobrar un poco más, no un poco más, sino la historia de Girón. Eso es que hemos logrado ya en primer debate, que en reconquistar o recobrar la primera fecha de cantonización, que es el 25 de junio de 1824. Con esa edad, Girón estaría cumpliendo sobre los 194 años de vida cantonal. 193 en este año, ¿no? Entonces, esto es grande para Girón, esto es enorme para Girón, este es un peso histórico, cívico, humano, enorme para Girón. Eso también podría ser un punto para que ante el país, ante el mundo, Girón no es el de aquellos 118 años, sino está a la par de Cuenca, tiene 116 años de cantonización. ¿Qué digo? 196 años de cantonización. Girón tendría 193 años de cantonización. Es decir, son pueblos que han hecho la historia desde la Gran Colombia, han estado en el naciente Ecuador y hoy cumplen una función histórica, una función cívica hacia el Ecuador.
Ese es algo grande que queremos aportar y apoyar. Estaremos socializando esta ordenanza y esperamos tener el respaldo, y de verdad nos alegra tanto como municipalidad en aportar en este tema a una real, recobrar ese real fecha de cantonización de Girón, que es enorme y es grande, ¿no? En ese sentido, pues, estimado Eloy, agradecer esta presencia, pues aspiramos en este próximo año, esperamos hacer mejor, hay buenas enseñanzas de estos dos años, creo que esta es la partida definitiva de aporte que tenemos que hacer en los diferentes temas que estamos sirviendo. Como bien sabe usted, el municipio tiene, ya no es el municipio de antes, tiene muchas competencias, tenemos que en cada una de ellas hacerlo mejor y poder servir de la mejor manera a nuestra ciudadanía. Agradecemos al señor alcalde José Miguel Urca en esta entrevista que hemos tenido, la primera, por cierto, de este año 2017. Gracias, señor alcalde. A ustedes, amigos televidentes, unos mensajes importantes y estamos enseguida con más informaciones. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. ¡Hola! Mi nombre es Solimán. Antes era agricultor de Tarqui, pero luego de ser alcanzado por un rayo, adquirí superpoderes para, junto a la prefectura y Paul Carrasco, trabajar por un cambio ante la crisis y el desempleo, y hacer de Azuay una provincia de oportunidades. Por eso te informo que con la Feria de Emprendedores, los distritos del calzado y joyería, la Feria Pasaje Artesanal y otros proyectos, se han generado más de 93.000 oportunidades de trabajo. Porque Azuay con empleo gana. ¡Solimán! El héroe solidario. Prefectura del Azuay. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Me preguntaba si usted es perfecto. No tiene arrugas, una cicatriz, una cana. Y no por eso vale menos, ¿verdad? Pues nosotros los billetes, no porque tengamos una esquina doblada o un rayón, valemos menos. Pues le digo, no valemos menos. Acéptenlo. Si recibes billetes con daños leves, hazlo circular con normalidad. No pierdas tu venta. Acéptenos y no se olvide de cuidarnos. Banco Central del Ecuador. Si un transporte escolar se para, el mundo se para. El disco pare es obligatorio para todos los transportes escolares e institucionales. Cuando veas el disco pare desplegado, detente. Está prohibido cruzar.
Continuamos informando. En la última sesión ordinaria del 2016 del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón, desarrollada el jueves 29 de diciembre, como noveno punto se dio el conocimiento, análisis y aprobación en primer debate de la ordenanza que establece el rescate histórico de la fecha de cantonización de Girón, dada el 25 de junio de 1824. Por unanimidad, el Consejo, conformado por el alcalde José Miguel Huixca y los cinco concejales María Judith Reiván, Fausto Ávila, Fausto Benalcázar, Javier Panamá y la concejal suplente Luisa Cáceres, aprobaron en primer debate la propuesta de ordenanza. El penúltimo considerando ha sido un aporte del doctor Milton Calle, les doy lectura. Estuvo de otra manera, nosotros lo hemos resumido o lo hemos acomodado el texto a nuestro parecer, más que a nuestro gusto. Que el GAD municipal, en resolución adoptada en sesión de fecha 14 de julio de 2016, conformó una comisión especial histórica con el fin de analizar, estudiar y establecer documentadamente la fecha de cantonización. Hemos considerado de que estábamos obviando eso, muy buen aporte del doctor Mito, porque esa resolución previa de consejo demuestra de que en temas ya de forma oficial se trabajó en este lapso, es decir, prácticamente 5 meses para llegar a este primer debate y posterior segundo debate. El título, ustedes ven, ordenanza que establece la fecha de cantonización de Girón. Decían que son ya como 15 o 14 años que se ha venido buscando este espacio o esta atención del seno del Consejo para que de verdad se haga justicia, ¿no?, a la historia de Girón. Se ha hecho de verdad ya un camino de reconocimiento, de justicia a los años, no solamente años, sino años de historia que tiene Girón dentro de la Gran Colombia y el naciente Ecuador y el Ecuador como tal. Es un texto bastante amplio, con exposición de motivos extensa, pero necesario, porque esta no es una ordenanza común, es una ordenanza con mucho contenido histórico y patriótico para el pueblo de Girón. Más que inquietud es hacer el reconocimiento, ¿no?, a todas estas personas valiosas, a los historiadores, a todas las personas que han recabado esta información, que lo han plasmado en documentos, en revistas, en foros. Nosotros como comisión, desde el inicio, pues hemos estado involucrados y ahora con la comisión de legislación, no hemos hecho más que recopilar y plasmar lo que ellos han investigado dentro de un documento. También expreso mi saludo y la felicitación, el agradecimiento a todas las personas que aportaron con toda esa información para que el día de hoy tengamos ya en ordenanza para hoy aprobarlo en primer debate. Apruebo el primer debate del informe de legislación. Y pues mi voto es a favor que se apruebe en primer debate. Entonces yo creo que hemos cumplido con una misión importante de aportar a la historia, a la honra, a la dignidad de nuestro querido Girón. Agradecer a ustedes, señores concejales, de la apertura, el aporte en todo este documento de la ordenación que se aprueba en este primer debate. Y con respecto a este mismo tema, el concejal Fausto Ávila, presidente de la Comisión de Legislación del GAD Municipal de Girón, nos da sus opiniones sobre este tema, que deberá pasar por un segundo y definitivo debate cuando el alcalde así lo considere. Sí, luego de aproximadamente 5 meses en las que de forma oficial el Consejo conoció la propuesta de parte del señor alcalde en realizar una ordenanza oficial y específica sobre la fecha de cantonización de Girón, pues se cumplió con un proceso y en las últimas semanas ha estado en revisión de la Comisión de Legislación, la cual presido. Y hoy se presentó en primera instancia el informe y luego en segunda instancia pues el alcalde de manera inmediata asimismo lo había dispuesto en el orden del día de que ya aprobemos en primer debate la ordenanza que establece como fecha de cantonización el 25 de junio. De ver con la historia de nuestro cantón, de enderezar la historia de nuestro cantón, pues se ha aprobado esta ordenanza por la cual el siguiente año la cantonización será el 25 de junio,
pues esa es la primera fecha que tiene de cantonización Girón a través de la ley de división territorial dictada en 1824 por la República de Colombia. ¿Existía una ordenanza o cómo es que se lo estaba festejando el 26 de marzo? Personalmente revisé unos documentos, daban del año 99, en la cual la administración del doctor Patricio Varicela, ellos en 1999 empiezan a hablar de celebrar el 26 de marzo, luego en el año 2000, pues tienen la voluntad de decir, festejemos una fecha de cantonización, es decir, ya intentan recuperar la historia de nuestro cantón, porque antes se celebraba solo el 27 de febrero. En el año 2000 festejan el 26 de marzo, como fecha de cantonización, pues obedeciendo a la ley de división territorial en cambio de ese año en el gobierno de Eloy Alfaro, en la cual pues se dicta justamente esa ley de división, en la cual se determina a Girón como cantón, pero por tercera ocasión. El articulado es breve, son cuatro artículos y también hay dos, en este caso, transitorias. Mi propuesta desde hace 15 días era de que dejemos establecido los eventos fijos. En fechas de cantonización, ¿qué se celebra? ¿Qué se hace? Elección de la Cholita, la feria agropecuaria ya desde hace unos 15, 17 años, lo que es el desfile cultural y la sesión solemne. Pues eso no se decidió en comisión de legislación, ahí hubo un poquito de debate entre algunos compañeros, se decidió que pase a consejo y aquí en consejo hoy aprobamos de que más bien esos cuatro eventos queden como fijos y el resto en términos generales. Ahora, con esta aprobación, ¿qué viene? De aquí no hablaría de una socialización, porque es un evento, es una ordenanza estrictamente administrativa, además ha tenido una motivación de parte de la ciudadanía, es decir, se ha hecho en conjunto con un sector de la ciudadanía, se lo ha venido ya anunciando, prácticamente el siguiente paso sería aprobarle en segundo debate. ¿Se estipula alguna fecha para el segundo y definitivo debate? Queda a disposición ya del señor alcalde, que aspiraría de que sea ya la siguiente semana, para desde la primera semana de enero, saber que en el 2017 Girón festejará 193 años de cantonización. A decir del director de la Unidad Municipal de Tránsito de Girón, arquitecto Freddy Machado, el proceso de matriculación vehicular en el 2016 se llevó adelante con normalidad y se conservó el número de usuarios atendidos. La matriculación vehicular concluyó el 29 de diciembre y, como es costumbre, varios se quedaron sin poder cumplir el requisito por falta de tiempo. La próxima semana podría iniciar el nuevo periodo de matriculación. Recordamos que asumimos la competencia el 15 de julio del 2015. A la fecha ya estamos con un año y medio de recorrido con la competencia de tránsito. Dentro de este periodo de año 2016, con éxito hemos podido terminar o elaborar 6.428 trámites de matriculación, teniendo la misma acogida. Estamos con la misma cantidad de usuarios. El día de ayer, 29 de diciembre, se cerró el SRI, la página de consulta para los trámites de matriculación y cobro en sí. Entonces, por ende, no podemos ya seguir laborando porque ya no hay ventanillas abiertas para realizar los pagos de matrícula o transferencias de dominio. Y también cierra este periodo desde el 29 de diciembre hasta el 9 de enero para poder ya generar los nuevos valores a pagar del año 2017. ¿Qué inconvenientes ha tenido esta institución durante este año? En realidad, los primeros meses del año, como es un sistema nuevo de matriculación, se llama Axis 4.0, en un inicio no se tenía todas las aplicaciones para poder desarrollar varios trámites, no teníamos desbloqueo, cuando era de levantamientos de gravámenes o pedidos especiales, no teníamos que recurrir a Quito para poder levantar estos pedidos. Ahora, en la actualidad, ya poseemos todas esas opciones dentro del sistema, en la cual ya nos permite agilizar estos procesos y dar un mejor servicio al usuario. ¿Cuáles son las necesidades de trabajador para el nuevo año? De generar un poco de compromiso con el cobro de tasa solidaria. Eso se está demorando 3 días en la emisión del ticket de comprobante de tasa solidaria. Es que cuando son los vehículos venidos de otra provincia,
tiene que pedir un historial de dominio del vehículo, de dónde ha sido matriculado años anteriores. Recordemos que la tasa solidaria es un impuesto provincial, únicamente de la provincia de La Suaya. El proceso de matriculación para el 2017, ¿cuándo empieza? Se pretende iniciar el 10 de enero. No sabemos si el cuadro tarifario 2017 se encuentra modificado, no nos han notificado aún nada todavía. Si se da algo, se dará dentro del periodo de los 10 días. Como lo dice el comunicado del Servicio de Rentas Internas, iniciará el 10 de enero a las 0 horas del 10, que cae martes 10 de enero del 2017. Se emitirán ya los nuevos valores de matrícula 2017. ¿Hubo complicaciones al final de año, como ocurre en todo lado, por las personas que dejan para el último? Sí, ese es un tema que siempre se da en todos los años. En el anterior año también pudimos evidenciar el mismo problema. Este año no ha sido la excepción. Hemos tenido que negar el trámite a cantidad de gente. No era por nosotros, sino ya el sistema del SRI se cerraba a las 6 de la tarde, entonces no podíamos extendernos más allá. ¿Cómo ha estado la atención aquí en el Cantón Giro? Sí, un poco rápida. Sí, rápida. ¿Se ha retrasado un poco usted también? Como todo ecuatoriano. Sí. ¿Se tocó pagar multas? Sí, $25 del año que no matriculé. ¿El último día ha habido mayor afluencia? ¿Usted ha notado eso? Oh, sí, pero está muy buena la atención. Ya. ¿Se ha retrasado usted también de matricular más pronto? Sí, hombre, yo tenía que matricular en diciembre, pero ahora me dicen que ha sido en noviembre. Tuve que pagar una multa de $25, no sé por qué será eso. Sí, todo el mes de diciembre ya están ya con multa. Recordemos que el dígito cero, que es el último dígito que se realiza en el año, en el mes de noviembre, hasta el dígito cero no se paga multa. Ya, y diciembre son todos los dígitos ya con multa. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. La tradición de despedida del año viejo va perdiendo presencia, pero muchos aún se esfuerzan por evitarlo. Les hemos preparado un video del cómo se despidió el año 2016 en Girón. Una tarde y noche de llovizna, neblina y frío acompañó a los gironenses durante la jornada del 31 de diciembre. Sin embargo, no impidió que cientos de personas recorran calles disfrutando de las representaciones hechas para quemar al año 2016. Cada año es notoria la disminución del entusiasmo por esta tradición, otrora motivo de reunión familiar y barrial. En efecto, fueron pocos los lugares en donde se confeccionaron monigotes. Un solitario muñeco reposaba en el Centro Social, Cultural y Deportivo. Aquí los organizadores hicieron un reclamo por los trabajos ejecutados e inaugurados por el municipio en el 2016, pero que sin embargo no es posible hacer el uso durante el invierno. En la calle 3 de Noviembre y Córdoba, el tema escogido tuvo relación también con la actividad municipal y la denominaron sesión super extraordinaria y adjudicación de contratos.
Igual dirección tuvo la representación mostrada en la calle Calderón entre Arturo Sández y Antonio Flor, cuyos años viejos fueron titulados como la degeneración urbana de Girón, en alusión a los acontecimientos de los últimos meses del 2016 en torno a los trabajos de arreglo de calles. Después de una tarde deportiva, en el barrio industrial solitario permanecía el monigote. Aquí representaron una escena de los jubilados. La famosa ex jueza de Guayaquil y su tan referida sentencia «¿Quieres probar mi poder?» fue el blanco en la calle García Moreno y 3 de noviembre en Cava Licores. Metros más arriba, monigotes representaban al presidente de la República y la opinión sobre la situación del país. En la García Moreno y Bolívar, otra representación mostraba la acogida de la fiesta del señor de Girón y el tradicional intercambio de botellas. Y en esta misma calle, el barrio 26 de marzo organizó un show artístico que atrajo a muchas personas y representó con los monigotes una crítica hacia el municipio por la falta de apoyo a estas actividades culturales que van muriendo en nuestro cantón. Con mucha alegría, en la calle Luciano Vallejo y 29 de enero, la agrupación Matrix hizo referencia a la fiesta de toros, a donde estuvo presente el electo presidente de los Estados Unidos. Así se vivió la jornada de años viejos en Girón, y como es de esperarse, todos quemaron las malas vibras del 2016 y con mucho entusiasmo, ansias, alegría y optimismo dieron la bienvenida al 2017. Muchos gironenses retornaron a su tierra natal para en familia iniciar esta nueva etapa que esperamos sea de felicidad. Bueno, y un reclamo que ya lo habíamos hecho hace algunos meses: 6 parantes del balcón junto al muro izquierdo de la iglesia de Girón se encuentran camino al deterioro. Este particular fue puesto en consideración hace meses, como ya decíamos, por este medio, cuando eran apenas 3 los dañados. Días después se arregló parte del muro, pero no se soldó los puntos que requieren refuerzo. Estos días hemos podido observar que ya son 6 los pilares metálicos que requieren soldadura antes de que el daño se propague pongan en peligro a los transeúntes y el costo de arreglo se incremente. Atención a las farmacias de turno en Girón. Entra desde este año a prestar servicio o turno, mejor dicho, Farmacia Noemí, que está localizada en la calle Eloy Alfaro y Antonio Flor. El teléfono es el 2275-198, Farmacia Noemí de turno. Y para Santa Isabel, Farmacia San Antonio, dirección José Peralta y Abdón Calderón. Farmacia San Antonio está de turno en Santa Isabel. Desde la antigua vía Girón Cuenca, sector Nariz del Diablo, Leonardo Mosquera capturó estas imágenes, el majestuoso vuelo de un ave, del que no se tiene la certeza de su nombre. ¿Lo conoce usted? Aquí le dejamos con este video. Desde este año, en el portal web achiras.net.es, retomamos una actividad en la que interactuábamos con los visitantes. Se trata de la encuesta de la semana, un espacio destinado a tomar el pulso de nuestro medio, de nuestro cantón, en varios ámbitos. Esperamos que ustedes cada semana nos colaboren dándonos a conocer cuál es su respuesta a las diferentes preguntas que planteemos.
Les informamos que una sola vez se podrá dar respuesta desde un computador cada semana. Solicitamos también nos colaboren enviándonos sus preguntas para nosotros poder publicarlos. La encuesta se abre y cierra en el día lunes en la tarde. Hoy ya tenemos publicada la siguiente pregunta que dice lo siguiente. De título, a mitad del periodo. La administración municipal del alcalde José Miguel Ushca, al haber superado la mitad del periodo administrativo, ¿usted considera que ha sido? Las variables a continuación, excelente, buena, regular, deficiente o mala. Por favor, ingrese a www.achiras.net y déjenos su respuesta. El consolidado lo estaremos dando a conocer el próximo día lunes. En el espacio de cultura vamos a escuchar ese pasillo tan hermoso titulado Alma Lojana, letra de Emiliano Ortega, música de Cristóbal Ojeda Dávila y en esta ocasión interpretado por Santiago Herráez. Orillas del Zamora, tan bellas, de verdes saucedales, tranquilos, campiña de mi tierra, risueña, casita de mis padres, mi amor. Tristeza del recuerdo me mata, casita de mis padres, mi amor. Orillas del Zamora, como te añora mi corazón. Cruel, hoy en extraños lares, poco en los mares de la aflicción. Sino cruel, sobre las recias olas, ahogando a solas da mi dolor. Oh dolor, ¿en dónde está la madre, la buena anciana, toda dulzor? ¿En dónde está el encanto de aquel primero y ferviente amor? Cuando retorné llorando decepciones en pos de un seno, acabado, seres extraños, mi loja habitará. Solo el Zamora conmigo llorará. ¡Viva Loja! Antes de concluir, les invitamos a seguir en compañía de Girón TV y su programación musical, que ya la tenemos disponible para ustedes. Desde las 4 de la mañana iniciamos con música del pentagrama ecuatoriano. A las 7 horas tenemos programados 60 minutos de los más sobresalientes y hermosos pasillos. Desde las 9 hasta las 12 horas, lo mejor de la música del recuerdo. De 12 a 2 de la tarde, el folclor latinoamericano. De 14 a 18 horas tendremos música de actualidad. De 18 a 20 horas escuche lo mejor de selección de valses y boleros. Y de 20 horas a 4 de la mañana una exclusiva selección de géneros y temas del mundo. Y los fines de semana música tropical. Los programas son interrumpidos en las retransmisiones de Noti Girón los martes, miércoles y jueves a las 8, 12 y 18 horas y durante los enlaces ordenados por el gobierno. Gracias amigas, gracias amigos por su sintonía. Les recordamos que Farmacia Noemí está de turno en la presente semana. Está localizada en la calle Eloy Alfaro y Antonio Flor, teléfono 2275-198. Gracias por su sintonía. Muy buenas noches.